Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos, suscriptores de mi canal de YouTube, Jalisco de Cuquío. Y hoy me encuentro aquí en la unidad deportiva de Cuquío, Jalisco, ya que el día de hoy les vamos a compartir un bonito video de un bonito partido de fútbol, de un bonito evento, que ya que el día de hoy, pues, nos hizo la visita aquí a este pueblo de Cuquío, Jalisco, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, los veteranos de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que vienen a jugar un partido amistoso aquí, con el equipo de Cuquío, con los veteranos del equipo de Cuquío. Y pues ahorita se está realizando por ahí el partido. Ahí está la gente, ahí está la gente que se dio cita el día de hoy, mucha gente, la verdad, mucha gente para disfrutar de esta bonita, de bonito evento familiar. Todo esto lo vamos a compartir en este canal de YouTube Jalisco Soy Cuquío, allí para que estén al pendiente. Nos va a compartir algunas opiniones de la gente, cómo se está haciendo el evento, y también vamos a compartir algunas entrevistas ahí con las leyendas del Guadalajara, de las Chivas Rayadas del Guadalajara, de algunos jugadores que pues ya se retiraron del primer equipo, pero siguen en actividad todavía jugando partidos así contra equipos de los pueblos vecinos a Guadalajara. Vámonos a compartirles algo de aquí de la tribuna de la unidad deportiva, de la gente que se dio cita el día de hoy. Primo, ¿cómo se le está haciendo el evento el día de hoy, este partido de fútbol entre las Chivas, la leyenda de las Chivas contra el equipo de Cuquío? No, pues está siendo muy divertido, toda la gente está muy atenta a lo que está pasando, y un saludo para toda la gente de Tepa. A ver, me doy cuenta que también usted juega fútbol, ¿verdad? ¿Ya no juega o todavía? Sí, todavía, ahí andamos en los únicos Zetas, primo. Ah, bueno. Qué bien, es un deporte muy bonito, la verdad. ¿Y qué opina de estos eventos familiares aquí en Cuquío, Jalisco? No, pues se deberían de seguir haciendo más frecuentemente, ¿eh? Que el gobierno impulse el fútbol a los jóvenes. Así es. Ya son jugadores retirados del primer equipo del Guadalajara, de las Chivas, pero vienen a ofrecernos por ahí un buen espectáculo aquí con la otra gente. ¿A quién que me da saludos? Pues un saludo a mi esposa que me va a estar viendo en la tele, y a mi familia. Bueno, gracias. Saludos, ¿de parte de quién? El Chaneque. El Chaneque, saluditos ahí. Pues ahí está el Chaneque, también futbolista de aquí de Cuquío, Jalisco, de su equipo Los Cínicos Zeta. Pues ahí están disfrutando de este bonito evento familiar. Mucha gente dio cita el día de hoy a este partido de fútbol aquí en la unidad deportiva, la verdad. Mucha gente con el equipo, con la camiseta del Guadalajara, niños, grandes, jóvenes, de todo, portando la camiseta de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Ojalá y muchos jóvenes sigan este deporte, la verdad, ya que es muy importante que un joven o un niño pues siga el deporte, ya que pues es sano. Ahora, primos. Qué bueno que podemos compartirles todos estos bonitos eventos de aquí de Cuquío, Jalisco, aquí en la unidad deportiva. Diferentes eventos los vamos a compartir en este 2023. Y está la gente viendo el partido, emocionada aquí en las gradas de aquí de la unidad deportiva.
Buenas tardes. ¿Cómo se está haciendo el evento, el partido? Pues aquí estamos viendo, lo veo muy parejo, lo veo muy parejo. Con favor a Cuquillo, poquito, pero la verdad yo pienso que vamos a alcanzar a sacar el resultado. Se ve difícil, pero sí lo vamos a lograr. Ojalá, ojalá para que sea un buen espectáculo para la gente que se dio cita el día de hoy aquí, ya que estos eventos familiares la verdad se necesitan aquí en Cuquillo, Jalisco, ¿verdad? Estaban comentando por ahí en las redes sociales que jugar algún veterano de aquí de Cuquillo, Jalisco, de la Unión, de San Felipe, de las Leyendas. ¿Qué opina? ¿Qué piensa o qué dice de esos comentarios? Pues sí sería bueno para representar al pueblo aquí, pero de todos modos vinieron muchos compañeros de Guadalajara a representar aquí al pueblo y pues es más jóvenes que uno, pero son puros hijos de veteranos que vivieron aquí en el pueblo, aquí en Cuquillo. ¿A quién le quieren mandar saludos y de parte de quién? Pues unos saludos para allá, para los de San Francisco, Napa, Los Ángeles, que para el próximo 3, el 2 y el 3 de septiembre, vamos a tener el evento de la reunión Cuquillo. Y pues espero, ya te esperamos también para que vayas y nos entrevistes allá. Gracias, gracias ahí por la invitación y vamos a seguir grabando aquí. Gracias, síganse divirtiendo. Ahí está el partido y ahí está la gente, pues échale porras allá a los equipos. No se ven las porras aquí de Cuquillo, la verdad, muy apagada la afición, la verdad. Saludos allá a la familia Mercado, ¿verdad? A ver, ¿cómo se está haciendo el evento aquí en la unidad? Muy bonito, muy chingón, a toda madre que está. Vénganse a verlo. De arriba, Cuquillo. ¿A quién le quieres mandar salud? Que te van a ver hasta allá, hasta Estados Unidos. A Checo, Checho Díaz, que ya nos ve. Un saludo hasta allá, hasta Estados Unidos, a Checo, ¿va? Saluditos. Ahí está la gente, pues, viendo el partido, emocionada. Ahí están disfrutando del partido. A ver, ¿de dónde nos acompaña y cómo se está haciendo el evento? A toda madre, ir aquí. ¡Arriba, Cuquillo! Vamos a meter gol, irá. Ojalá que también el empate Cuquillo, porque está dando un buen partido, la verdad. Merece empatar. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Jesús Villalpando. ¿A quién le quiere mandar saludo? A todo el ranchito, allá a toda la gente que nos escucha. Estamos. Este video lo van a ver hasta Estados Unidos, a diferentes países, no nomás en Estados Unidos y en México. ¿Dónde? Hasta Milwaukee. Ahí estamos. Gracias. Sígase divirtiendo. Pues ahí está la gente, mandando saludos hasta allá, hasta a nuestros paisanos, hasta Estados Unidos. La verdad que ojalá y haga más eventos aquí en Cuquillo de familiares, eventos familiares, porque la gente pues necesita diversión. Y aquí están los niños que portan la camiseta de la Chivas Rayadas del Guadalajara. La verdad, a ver, quiero entrevistar a este niño. Te veo bien emocionado. A ver, ¿quién? ¿Cuál es tu jugador favorito de la Chivas? Ahorita Magallón. ¿Magallón nomás? De los que están ahorita jugando en el primer equipo, Chatón. Ahorita Chatón, pero de los que juegan ahorita en la liga. Vega, pues quién más, mi nalgoncito de oro. Vega, saluditos allá a todos. ¿A quién quiere mandar saludos? ¿A quién? A mi mamá. De Felipe. Felipe, saluditos, síguense divirtiendo, la verdad. Qué bien, sigue apoyando a tu equipo. ¿A quién quiere mandar saludos? Está la gente divirtiendo, jóvenes. La verdad, de muy bien. Eventos y de deporte. Esa camiseta, deporte, ¿de qué camiseta se tira ahí? Puedan hacerlo porque ya uno ya está grande. Y un saludo Martín a Vázquez. Jesús Barragán Figueroa, que radica en Los Ángeles, California. Y Marta González. ¿De parte de quién? De Leopoldo Gutiérrez, su compadre. Gracias, sigan divirtiendo. Hey. A ver la gente de aquí de Guadalajara. Saludos ahí. Qué bueno que están bien emocionados, la verdad, bien emocionados la gente aquí, en la unidad deportiva, en este bonito evento familiar. A ver, una porra a la Chivas, una porra a la Chivas, el equipo de la Chivas. Ahí está. ¿Desde dónde nos acompañan? A ver, ¿desde dónde nos acompañan? ¿De Guadalajara? ¿De dónde? De la colonia Oblatos de Guadalajara. De Santa Chila. ¡Woo! De Santa Chila, a ver. Ella es de Santa Chila. Qué bonita la niña. Se ve bonita con su camiseta, ¿eh? Sí,
Bueno, a ver, ¿a quién le quieren mandar saludos? ¿A quién quiere mandar un saludo? A Rosy de Cuquío. A la maestra Rosy de Cuquío. Un saludo a la maestra Rosy y a su esposo Manuel de Cuquío. Está muy padre aquí todo el evento, gracias, está muy padre que traigan este tipo de iniciativas. Qué bueno, porque este evento lo voy a compartir en un canal de YouTube que se llama Jalisciense Soy Cuquío, para que lo vean por ahí, me busquen, ¿verdad? Estamos comenzando, pero ya, pues ya tenemos varios seguidores y esperemos tener más, ¿verdad? Para seguir compartiendo los que son estos bonitos eventos, ¿verdad? Ándale pues, gracias, para que busquen el canal, Jalisciense Soy Cuquío, dale. Pues ahí está la gente emocionada, pues, qué bueno que... Pues sigan al deporte y se diviertan en familia. Qué bonito. Pues ahorita está el partido ahí. Se terminó el medio tiempo, el primer tiempo, y el equipo de las Chivas va ganando 1-0 al equipo de Cuquío. Esperemos que el equipo de Cuquío pueda empatar para que pueda haber penales y se divierta más la gente aquí en la unidad deportiva de Cuquío, Jalisco. Bueno, seguimos grabando aquí en la unidad deportiva de Cuquío, Jalisco. En estos momentos se acaba de acabar el partido ya. Ya se acabó el partido de... Cuquío contra las Chivas. Contra los veteranos de las Chivas. Pero ya del Guadalajara, que el día de hoy nos visitaron aquí en la unidad deportiva de Cuquío, Jalisco. En un bonito evento familiar. Voy a ver si puedo entrevistar por ahí a algunos de los jugadores de las Chivas. Por ahí. A ver qué nos dicen de aquí del fútbol de... del equipo de Cuquío, Jalisco, qué opinan y también qué le pueden mandar un mensaje por allá a los jóvenes. Pues aquí están los muchachos de jugadores de la Chivas Rayadas de Guadalajara, ya están por ahí ya descansando. Vamos a ver si puedo entrevistar a Chatón Enríquez, que este jugador es un jugador de los que quedaron campeones en los Juegos Olímpicos de Londres. Chatón, a ver, unas palabras aquí para la gente que va a ver este video, no nomás aquí en México, sino también en Estados Unidos. ¿Qué mensaje les mandas a los jóvenes sobre este deporte? No, pues primero gracias, saludos a toda la gente que nos ve desde Estados Unidos, paisanos, que bueno, siempre el deporte es una hermosa herramienta para alejarnos de las malas actividades, para alejarnos de la calle, alejarnos de los vicios. Entonces, pues recomendarle a todos los jóvenes que practiquen cualquier deporte, si puede ser fútbol, que es lo más hermoso que hay, pues que luchen, pues luchen por sus sueños, que sigan echándole muchas ganas a lo que estén haciendo y bueno, que muchas bendiciones desde acá, desde México, ¿no? Gracias por su comentario, gracias por su mensaje. La verdad, los felicito por su buen fútbol que traen todavía. La verdad, todavía tienen buen fútbol. Y los felicito también por haber venido aquí al pueblo de Cuquío, Jalisco, ofreciéndoles este bonito evento familiar. Gracias. Pues ahí está el chatón. Enrique, el Chatón Hernández, que pues él es un jugador, la verdad, que pues fue campeón olímpico. Vamos a ver, pues están tomándose la foto más de los jugadores de las Chivas de Guadalajara, algunos ya retirados de ahí del primer equipo y también algunos que todavía por ahí juegan en algún equipo por ahí. Qué bueno que nos visiten aquí en Cuquío, Jalisco, este equipo de las Chivas, porque pues dan un buen espectáculo, sobre todo para los jóvenes y los niños que pues van siguiendo este deporte, que siguen este deporte o cualquier deporte, ya que pues eso es un buen ejemplo ahí para los jóvenes. Y como dice Chatón, pues se alejan de ahí de los vicios.
Vamos a ver si podemos entrevistar a algún jugador de aquí del equipo de Cuquillo. A ver muchachos, los felicito, dieron un buen partido, la verdad. Lograron el empate, dieron un buen espectáculo aquí a su gente, aquí en Cuquillo, Jalisco. La verdad, un buen evento familiar que nos disfrutamos aquí en la Unidad Deportiva de Cuquillo, Jalisco. ¿Qué opinan del equipo de las Chivas? ¿Qué opinan del deporte aquí en Cuquillo? ¿Qué tal? Bueno, pues fue un encuentro muy disputado con buen fútbol. Si se fijan, no hubo ninguna falta. Sobre todo que varios personajes de Chivas, los cuales les agradecemos que hubiesen venido, que ustedes los conocen, muchos fueron campeones y se portaron a la altura. El partido estuvo muy disputado, el equipo Cuquillo tuvo varias oportunidades que fallamos, el portero de ellos estuvo muy, muy bien, finalmente en una jugada inesperada se suscitó el gol. Bueno, como ustedes ya saben, este partido es para inaugurar esta bonita unidad deportiva, y qué bueno que en Cuquillo se siga fomentando el fútbol. Como ustedes saben, es para develar la placa, la cual llevará, la unidad deportiva llevará el nombre del licenciado Juan Manuel Mercado. La porra, el público, muy bien, agradecemos que hubiesen venido, y afortunadamente el partido se suscitó sin incidentes graves. Saludos, Cuquillo, y practiquen algún deporte, muy sano. ¿Qué tal, Sí. Muchas gracias ahí por su comentario, la verdad, sí es cierto que hay que seguir el deporte, los jóvenes seguir el deporte, ¿por qué? Porque es un deporte para estar sano, ¿verdad? Para alejarse de los malos pasos, de los vicios, todo eso, hacia adelante, y usted es un ejemplo, la verdad es un ejemplo, porque ya no está para decir de primer arranque, ¿verdad? ¿Qué edad tiene usted? 58 años y sigo disfrutando el fútbol a mi capacidad. Para mí es un orgullo haber jugado contra estos personajes. Y para mí un orgullo, también para nosotros un orgullo verlo jugar. Gracias, ahí, tu comentario. Qué bueno que, pues, como dice este señor, que, pues, 58 años, 60 años y todavía sigue jugando fútbol. Qué bueno. Vamos a ver por ahí, a ver si podemos entrevistar a otro jugador de las Chivas, por ahí. Y mucha gente que se dio cita el día de hoy aquí en la unidad deportiva. Saludos a todos nuestros paisanos allá en Estados Unidos que por medio de estos videos pueden mirar estos eventos aquí en Cuquillo, Jalisco, y principalmente a los hijos ausentes que pues no pueden venir por algún motivo aquí a su pueblo, no, ya sea a su pueblo de aquí o también ahí a su rancho de aquí de la región de Cuquillo, Jalisco. Qué bueno, ojalá y puedan disfrutar de estos bonitos eventos por medio de este canal de YouTube Jalisco de Cuquillo, que ya poco a poco vamos avanzando en este bonito canal. Felicidades, Juan Manuel Mercado, Universidad de Guadalajara, generación 70 y 75. Y el equipo de Cuquillo pues dio un buen partido, demostrando que también aquí en Cuquillo pues también hay buenos deportistas, dando la cara por el municipio, poniendo el ejemplo ahí al municipio de Cuquillo, Jalisco. Mucha gente, la verdad, mucha gente.
está realizando un pequeño homenaje ahí a Juan Manuel Mercado. Es un pequeño homenaje por ahí a la familia Mercado. Qué bueno, qué bonito que se le realice su homenaje. Y un buen partido. Gracias, siguen conservando el buen estilo, el buen toque de balón. ¿Qué le quieres decir a los jóvenes que van a ver este video de este bonito evento? Pues nada, solo agradecer a toda la gente de Cuquío. Vino mucha gente. El hecho de que venga mucha gente siempre nos pone contentos. Esperemos hayan ido bien, que hayan disfrutado el partido y creo que fue un buen espectáculo, ¿no? Así es, la verdad fue un buen espectáculo, que la verdad se les agradece a ustedes por andar en diferentes pueblos. Creo, tengo entendido que andan en diferentes pueblos ofreciendo su fútbol. Los felicitamos, muchas gracias. Yo veo aquí en Cuquío que la verdad hay buenos futbolistas. ¿Qué opinas del equipo de Cuquío que jugó ahora? Son los veteranos, pero vienen muchos jóvenes. ¿Qué opinas? ¿Qué mensajes les puedes mandar? No, juegan bastante bien. Que a la gente joven, a los niños, pues que luchen por sus sueños, que busquen llegar a algún club, que el deporte es muy agradable, te da distintos valores como la disciplina, el liderazgo, y siempre es importante practicar algún deporte. Así que invitarlos a los niños a que vayan por ese camino. Muchas gracias, Tilón. Les mando un saludo a todos los equipos de Chivas de Guadalajara, no más de los veteranos, de las leyendas, sino del primer equipo, por medio de este video. Los felicito y sigan adelante. Gracias, y gracias por haber venido aquí a Cuquío. Gracias, saludos a toda la raza de acá. Ahí está el Tilón, por ahí ya, regalando autógrafos allá a los niños. Qué bien que los niños pues sigan este deporte, ojalá, y sigan adelante con este deporte de fútbol. Vamos a ver si podemos entrevistar aquí a Reynoso. Reynoso, unas palabras aquí para la gente que ve este video. Este video lo van a ver no nomás aquí en México, sino en Estados Unidos también, por medio de un canal de YouTube. La verdad, los felicito por haber venido aquí a Cuquío a dar este bonito espectáculo. ¿Qué mensaje le mandas a la gente que va a este video, o a los jóvenes, principalmente a los niños? Saludos a toda la gente de Estados Unidos, de México, aquí desde Cuquío. Contentos de volver a poder estar en una cancha de fútbol, de convivir con todos los niños, las mujeres, hombres de Cuquío. Les mando un fuerte abrazo a todos y gracias en especial a Cuquío por recibirnos acá como siempre. Saludos. Gracias a ti, Reynoso. Pues ahí está Beto Reynoso, por ahí regalando autógrafos allá a los niños también. La verdad que los niños pues se merecen un bonito autógrafo de estos jugadores de la Chivas Rayadas de Guadalajara, ya retirados, pero dando su espectáculo, dando su buen fútbol. Pues ahí está Héctor Reynoso, ya allí regalando autógrafos a los niños, la verdad, de aquí de Cuquío, Jalisco, de algunos ranchos de aquí de la región también. Qué bueno, qué bonito, ojalá y se realicen más eventos como este aquí en Cuquío, Jalisco. Con esa me voy a despedir. Pues bueno, ya con esta bonita imagen nos despedimos de este bonito video.
ahí para invitarlos a que compartan estos bonitos videos que vamos a compartir de este bonito evento aquí en Cuquío, Jalisco. La verdad, ojalá y siempre se realicen eventos como estos aquí en Cuquío, Jalisco. Gracias, nos vemos al próximo video. Sigan compartiendo los videos.